El reset mental. El reset psicofísico, como tal, es el estado de reordenamiento cuántico más básico para un sistema vivo de energía-conciencia. Un estado latente de reposo y neutralidad más profundo, donde se produce la fusión total de la energía y la conciencia, donde la vibración o fuerza de energía fría, magnética o centrípeta, y la frecuencia o fuerza de aceleración de la energía caliente o eléctrica de potencia escalar se templan hasta el punto de fusionarse por completo. A través del estado de templanza o resonancia, puedes escalar desde un mínimo a un máximo de templado en el reset del punto cero. Si tu nivel de templado o resonancia es el máximo, has escalado al estado de equilibrio perfecto entre tu energía fría o centrípeta de atracción y tu energía caliente o centrífuga de expansión, el máximo potencial de aceleración escalar. Siendo precisamente en ese punto cero de fusión y equilibrio, donde la energía fría y la energía caliente pueden experimentar un máximo nivel de templado, y donde la energía y la conciencia pueden experimentar su máximo nivel de frecuencia resonante y acceder a su máximo nivel de conexión con sus armónicos o estados de cognición psíquica directa, accediendo a los vectores de flujo y viabilidad dentro del campo cuántico resonante constelador, donde nuestro holograma de realidad, o sea, nuestras líneas de tiempo o probabilidades cuánticas, pueden alcanzar el máximo nivel de reordenamiento o equilibrio armónico, manifestándose los milagros en nuestra realidad cotidiana. El reset tiene lugar instantáneamente dentro del proceso de cambio de fase electromagnética, dentro de cada interfase o tránsito de la fase magnética a la eléctrica o de la eléctrica a la magnética, especialmente en estado de dormitud profunda, así como durante los pequeños lapsus de interfase o cambio de fase electromagnética que experimentamos naturalmente a lo largo del hodi, día. El reset es el punto cero donde la energía vuelve a su estado más fundamental como conciencia psíquica, y donde la conciencia se sumerge en el estado de contemplación más profundo. Un estado donde el alma y la mente están tan neutralizados que no tienen volición ni intención alguna. Un estado de reposo total y de apagado momentáneo del sistema de energía-conciencia, en donde antes de activarse el reencendido, para volver al estado volitivo o de actividad energética y conciencial anímica, se reprograma el sistema en una actualización de estado, según el código de intención o el nivel de resonancia o de templanza que tú hayas inducido en tu estado de vigilia consciente, o por el contrario, se reinicia en el nivel de carga de vorticialidad que tú le hayas inducido en el estado de vigilia, cuando el cuerpo causal o libre albedrío mental está activo. Siendo por tanto el reset mental precisamente el estado de conciencia resonante desde el cual tú puedes operar tu conciencia y tu energía, no desde tu libre albedrío mental, sino desde tu albedrío y voluntad soberana, induciendo el estado de recepticencia o de profunda escucha para practicar las técnicas de preparación psicofísica que te habilitan para el walking, así como para inducir los estados de conciencia psíquicos de conexión y cognición directa. Es desde el reset psicofísico o neutralización total de la conciencia mental que activamos la conexión con la conciencia psíquica, la cual nos posibilita el manejo de todas las técnicas del psiquismo práctico walking experimental. Denominamos a este estado de reset fundamental el código binario,
dado que la conciencia no está polarizada por la conciencia mental, que es dual y electromagnéticamente polarizada, sino que prevalece la conciencia psíquica, que está dinámica o voluntariamente alineada con los patrones naturales de resonancia y escalaridad o de armonía básica del orden natural verdadero. En el reset mental, induces un estado electromagnéticamente neutro, un estado de punto cero de la conciencia y campo electromagnético, en el que tanto la conciencia como el cuerpo, campo de energía, se hallan en código binario, con potencial escalar o de fuerza de aceleración de tu campo de energía no polarizado. Le denominamos reset psicofísico porque no únicamente implica a la mente y la conciencia, sino a la preparación del cuerpo físico para poder realizar el reset mental, ya que si no haces la preparación o habilitación básica del cuerpo físico, como de hecho puede hacerse a través del reset o ayuno de mínimo 16 horas diario, es prácticamente imposible que logres el reset mental. El reset mental es un filtro de percepción de las impresiones, estímulos externos e internos para transmutar la ansiedad. Reset básico de la percepción, autorregulación de las impresiones anímicas, emocionales y mentales para inducir una percepción sensorial atenuada, al tiempo que activas una percepción extrasensorial elevada, un estado de escucha profunda y de sentido y motor de escucha y búsqueda interna. En el reset mental, estamos anclando la conciencia en este punto cero resonante para poner bajo control los impulsos e interferencia de la mente y vivir en estado de contemplatud y templanza, de gozo y de gracia, para vivir en estado de constelación. Técnicas para inducir el reset mental. Una primera técnica práctica para entrar en el reset mental e inducir el estado de templanza o despolarización de la conciencia mental es practicar la siguiente dinámica. Enfócate en tus prioridades más inmediatas. Mantén tu mente proactiva enfocándote únicamente en tus prioridades prácticas más inmediatas, que son también las de mayor utilidad práctica para ti, pero sin que esto signifique preocuparte por lo que pueda pasar, ya que básicamente no escuchas a la mente, sino a tu mentor o verdadera conciencia interna. La siguiente técnica práctica para entrar en el reset mental e inducir el estado de templanza es practicar la dinámica y ejercicio del incepcionamiento eidético. Incepcionar es tener incepciones o ideas, consistiendo el ejercicio de incepcionamiento eidético en que te comuniques mentalmente contigo mismo a través de incepciones no verbalizadas, usar un pensamiento figurativo, o sea, pensar únicamente con ideas o imágenes claras, o sea, únicamente trayendo la idea a tu mente, pero sin usar un lenguaje verbal. Sobre todo, no usar palabras coloquiales que están muy distorsionadas, sino lo que en EMRA enseñamos como nominadores o conceptos vectores. Dicho de otro modo, no platiques con tu mente, no la informes de nada, no le des explicaciones de nada, ni te justifiques ante tu mente por lo que haces. De este modo, le quitas la mayor parte del poder y control que tienes sobre ti. La neutralizas para que no interfiera en tu verdadero proceso cognitivo, ya que lo que importa es que te comuniques contigo mismo a través de tu conciencia psíquica, no a través de tu mente. Esta técnica del incepcionamiento eidético es además un entrenamiento para la atención e intención psíquica telepática. No hay que confundir el reset mental con lo que en la Matrix llaman meditación. La meditación es una trampa de lo más vorticial, que lo que hace es enredarte más en la telaraña y marasmo de la mente. En realidad, el reset mental no es una meditación para nada. No hacemos el reset a través de la meditación,
sino a través precisamente del incepcionamiento eidético, ya que no se trata de callar a la mente o suprimir la actividad cerebral ni mental, sino de conectar a la mente a su verdadera matriz de información, la cual nos viabilita hacia la cognición psíquica directa, hacia los altos potenciales cognitivos de la conciencia. En otro video explicaremos a detalle la razón e importancia suprema de hacer el reset mental en la modalidad de incepcionamiento eidético y la importancia esencial de todo esto del reset mental, que puede sonarte tan raro. Como adelanto, te guiamos hacia unas nociones fundamentales, total y alucinantemente reveladoras de lo que es el cerebro del ente humano en esta Matrix. Y de ahí tú puedes inducir la suprema importancia del reset mental y de esta técnica de incepcionamiento eidético, y el por qué es una de las prioridades y condiciones esenciales del walking. Has de saber algo que te parecerá inaudito y totalmente alucinado, y es la realidad fundamental de que el cerebro humano es un implante cibernético artificial. Tienes un cerebro que básicamente es una aberrante anomalía. Ese cerebro llamado neocórtex, que supuestamente es el máximo nivel de desarrollo del hombre evolucionado, cerebro que no únicamente es algo no natural, sino que es antinatural, fue diseñado por la Matrix para el control psicotrónico del humano, para que entidades larvarias y arcónticas del astral puedan apoderarse de tu cerebro y parasitarlo a través de la mente colectiva egregor, que en cada humano toma una forma individual llamada el ego. Si a eso le agregamos que el ente humano en esta Matrix ha estado sometido desde siempre, no únicamente a este monstruoso implante, falsamente evolutivo llamado neocórtex, sino que además ha vivido siempre sometido a continuos reseteos biológicos de la memoria histórica y cognitiva, y un permanente proceso de estupidización o normalización para distorsionar totalmente su percepción, así como sometido a incontables hibridaciones experimentales, al cambiársele no solo toda la bioquímica del cerebro original, sino la bioquímica de la sangre, del ADN, del sistema nervioso, del sistema sexual, etcétera, etcétera. Pues de todo esto podemos inducir o desprender el porqué del aberrante comportamiento humano. ¿Por qué tu cerebro te controla y por qué tú no puedes controlarlo a él? Porque te tienen completamente programado. ¿Y por qué no puedes hacer nada? ¿Por qué por tu fuerza de voluntad no puedes salir de ese enredo de la mente? ¿Y por qué se requiere toda una ciencia que viene de fuera de esta Matrix para escapar a este control del egregor y de tu cerebro y mente artificial? Básicamente se trata de quitarle el control a este monstruo parásito de tu cerebro conectado al egregor. Dejar de seguir el impulso compulsivo y contraintuitivo de la mente para reconectarse con nuestra verdadera matriz del alma y verdadera matriz de información o guía interna del alma, denominada el mentor, que es la conciencia psíquica del alma. Hay que entender que tú, al estar desconectado de tu verdadera conciencia, solo tienes una conciencia sintética, que es la conciencia mental, que no es propiamente una conciencia, sino una perceptualidad mental, la cual funciona con una memoria asociativa, exactamente igual que la inteligencia artificial de una máquina, en contraste con la verdadera conciencia, que funciona mediante el recuerdo psíquico. Memoria y recuerdo no son lo mismo, sino cosas muy distintas. La memoria es mental, es una facultad de la conciencia muerta o robótica. El recuerdo es psíquico, es una facultad de la conciencia viva del alma. ¿Entiendes ya que la mente no tiene conciencia, sino perceptualidad? ¿Entiendes que la mente no tiene capacidad de recordar, sino de memoriar y de rememorar
y que lo hace por mera asociación de ideas o algoritmo, igual que lo hace una máquina? Si no entiendes esto, es porque te faltan más datos para escalar en el entendimiento causal de estas realidades fundamentales que estamos revelando. Así que sigue procognicionando y ensamblando los datos fractales que te estamos proporcionando en todo el material de fractales, libros, documentos, películas y demás formatos de EMRA, mismos que te estaremos entregando permanentemente y a cuya totalidad de información podrás tener acceso a través de la Cushipedia, la superenciclopedia EMRA que estamos habilitando. Una siguiente técnica práctica para entrar en el reset mental e inducir el estado de templanza, que es un estado resonante, mediante el cual conectamos con el campo cognitivo más alto, que es el de nuestra matriz del alma, es también practicar la dinámica y ejercicio de propulsación proactiva, que consiste en autoincentivarse para empujar el ánimo hacia adelante, inducir la propulsación anímica con la aceleración progresiva de la motricidad física coordinada al factorar o hacer tus actividades cotidianas. Lo que quiere decir que al hacer cualquier actividad física, te concentres en enfocar totalmente tu atención en lo que estás haciendo en ese momento, acelerando tus movimientos de una manera rápida y coordinada, como lo haría un equilibrista o malabarista. Al inducir la rapidez y coordinación progresiva de la motricidad del cuerpo, aumentas tu capacidad de enfoque y atención, pues requieres estar totalmente atento a lo que haces, sin distraerte en la divagación del pensamiento, mientras que simultáneamente vas induciendo un creciente estado de exaltación, alegracia y gozo interno pleno. Dos ejercicios simultáneos que mientras los realizas te mantienen conectado profundamente con tu parte psíquica. De hecho, esta técnica induce propiciaciones milagrosas, pues produce un reordenamiento cuántico de tu realidad. Esta es una de las principales técnicas para mantenerse conectado y acelerar la frecuencia escalar, siendo también una técnica de refreshing o modificación total de la perspectiva. Cuando tu perspectiva de la realidad es gris, confusa y depresiva, al inducir esta técnica propicias una transformación milagrosa. Al prospectivar y enfocarse en la causa y no en la consecuencia, induciendo el gozo interno y enfocado que somos e inducimos la causa resonante y correcta, no importando la consecuencia, induces propiciaciones milagrosas en situaciones de máximo estrés o preocupación de la mente. Logras de forma inmediata el reordenamiento cuántico del holograma.
continuando con la técnica de enfocación, hay que entender que ese puntito blanco que ves en el fondo negro representa tu capacidad de enfoque en el centro o punto de atención e intención. El telón de fondo oscuro es la mente, es decir, la pura ilusión que llamamos realidad. Concretamente, la realidad dimensional y sensorial. Mientras que el punto sutil que se ve al centro representa el pulso sutil de tu conciencia, la prima vibratio de tu verdadera conciencia viva resonante, que es la conciencia del alma. La chica de rojo representa la hipnosis de la distracción de Matrix, la realidad ilusoria de la mente y los sentidos. Y ese puntito blanco que se ve en el ombligo de la chica representa también a la verdadera realidad o realidad fundamental, la cual requiere de toda nuestra atención y profunda escucha para poder percibir la verdadera realidad, que es interna, en medio del entretenimiento, divagación y espectáculo permanente que nos envuelven. Mira si eres capaz de mantener tu atención en el punto blanco central sin pensar en ninguna otra cosa, con tu foco de atención totalmente atrapado en ese puntito. Sigue sosteniendo el enfoque en el punto blanco, a la altura del ombligo de la chica. Hay que entender que sin control de tu foco de atención, permanecerás enganchado en la divagación y la hipnosis de la distracción de la mente egregor colectiva y parasitaria como una persona normal. Lo que significa que jamás activarás los potenciales de tu verdadera conciencia y por tanto permanecerás atrapado en esta Matrix. Con esto, tienes ya una noción básica y un entendimiento fundamental de algunas de las técnicas para retomar el control de la mente. Si tu objetivo es verdaderamente evolucionar y trascender, saliendo de la trampa de la reencarnación en esta Matrix, requieres entender la siguiente realidad fundamental. Los humanos no pueden salir de la mente larvaria egregor, a través de la cual son parasitados, y por eso no pueden salir de esta Matrix. Tu única posibilidad de salida de esta cárcel o tu posibilidad de acceso al mundo real es reconectar con tu cerebro original, el córtex primario, que en su impronta genética actual está fosilizado, o sea, desactivado como un órgano fósil o vestigial, pero del cual tenemos una réplica en nuestro cuerpo energético, siendo a través de tu córtex primario energético que tú puedes reconectar con tu mentor, que es tu conciencia álmica y tu matriz del alma. La gente que vive totalmente atrapada en el plano mental y por eso están totalmente atrapados en el reino de la ilusión y no pueden escapar de esta Matrix. Es por eso que, mientras ustedes no logren tomar el control sobre su monstruoso cerebro psicotrónico artificial, ustedes estarán aquí prisioneros hasta su aniquilación como polvo espacial. Sigue procognicionando y adentrándote en nuestras técnicas. Sigue escalando por esa vía del entendimiento causal progresivo, siguiendo los routers cognitivos que a través de la ciencia maestra consteladora te iremos revelando, hasta lograr la maestría suprema en la dinámica operacional psíquica para la autocreación volitiva de la realidad. Recuerda siempre la clave mágica y suprema para acceder al estado de templanza o de frecuencia resonante al que te conduce el verdadero reset mental, así como al campo de resonancia constelador, que es el campo cuántico experimental del plano angélico o preternatural, desde el cual nosotros podemos operar mágicamente el holograma de nuestra realidad. Esta clave mágica y suprema es el código de aceptación, cuya formulación en el lenguaje del poder constelador soberano es accipit acteat, acepto que así sea.